Bueno, aquí estamos de nuevo, de regreso en el plató de La Noche Negra, Aragón TV, después de haber disfrutado de un peliculón, un clásico, Agatha Christie, por todo lo alto, Muerte en el Nilo. Qué maravilla, ¿verdad, Domingo? Sí, 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 la verdad, y sorprendente, como siempre sorprenden los finales de Agatha Christie. No sé, ¿sabías que el director es el mismo que había hecho King Kong, la de Jessica Lange? Ah, no, o sea, sabía. Es, sí, le daba por obras grandes, y la verdad es que está en Egipto, está muy bien. Yo, fíjate, no sé si es cierto, pero yo he leído en algún lugar que Agatha Christie ha vendido, después de fallecida, siguió vendiendo en todas las lenguas, 4.000 millones de ejemplares, toda clase de colecciones y de lugares y países. Sería, por lo tanto, la autora, autor más vendido la historia después de la Biblia. Para que haya gente que desprecie la novela policíaca, ¿no? Bueno, y La Ratonera de Mousetrap, sí, la obra de teatro, sigue estando en el West End de Londres. Sí. No sé, debe llevar pues 90 años de representación ininterrumpida. Creo que durante la guerra dejó de representarse unos meses, pero desde entonces ininterrumpidamente se ha representado. Sin ninguna duda es uno de los grandes referentes nuestros de la novela policíaca universal. Pero ¿qué diferencia, Domingo, podría haber entre esa novela policíaca que practicó ella como nadie, ¿no?, la más británica, digamos, sí, con lo que hoy entendemos por novela negra? ¿Es lo mismo o son ya, digamos, géneros diferentes? No, nunca lo he tenido eso demasiado claro. Creo que la diferencia fundamental estriba en la forma de retratar las sociedades, que yo creo que a Agatha Christie le importaba menos mirar alrededor y menos el ambiente, que lo importaba eran los personajes, un lugar concreto, y se ceñía al misterio y a resolverla. Yo nunca he sabido bien qué diferencia hay. Pues me dicen que la novela negra viene de América y te vas a América y allí no saben lo que es la novela negra. Le llaman crime novel, le llaman novela con crímenes y ya está. En Italia le llaman giallos porque Feltrinelli tenía una, que era la editorial que publicaba la colección más grande de novelas policíacas, pues tenía las cubiertas amarillas, y amarillo se dice giallo en italiano y se llama escribir una novela amarilla. Y en Francia, pues la editorial Gallimard, por la misma razón, hizo una colección con las tapas negras, y allí se le llama Roman Noir, novela negra, pero por esto, porque tenía las tapas negras. En fin, no, nunca he sabido bien. Yo lo que sé es que disfruto mucho con estos libros de crímenes, de misterios y de investigaciones. Hemos disfrutado mucho también en la película del legendario Poirot, que es un hombre, es un tanto pomposo, y presumido y presuntuoso, no sé si tanto humorístico, aunque ella, Agatha Christie, sí que tenía mucho sentido del humor, Domingo, como sí, tú, por supuesto. Aquella anécdota que la contamos un segundo a los espectadores, de que tú sabes que Agatha Christie fue muy desgraciada en su matrimonio con el, sí, mayor Christie, que la engañó prácticamente, sí, la noche de bodas, ¿no? Se divorció y años después se casó con Max Mallowan, con el arqueólogo, sí, mucho más joven que ella, sí, mucho más joven, 15 años o así, y fue quien la llevó a Egipto. Egipto, exactamente. Eso pudo, sí, escribir Muerte en el Nilo, ¿no? Y un día un periodista le pregunta a la señora Agatha, le dice: señora Christie, ¿qué significa para usted estar casada con un arqueólogo? Y dice: pues mira, que cada año que cumplo me mira con mayor cariño, sí, mayor interés, ¿no? Sí. Bueno, ese sentido del humor de Agatha Christie, tú lo compartes también, porque tú eres un novelista de género negro, crímenes, temas, digamos, un tanto angustiosos, pero tú eres un hombre con un gran sentido del humor. Sí, en mis libros creo que también está ahí. Yo creo que los gallegos, cuando nacemos, pues tenemos cierta carga genética de la que no nos podemos desprender, y uno de los rasgos que más nos caracteriza es la retranca, que es esa forma de contar las cosas con cierto, bueno con cierto desafecto. En Aragón tenemos el humor somarda que tiene por ahí cierta, anda, por sí, ahí sí, anda, por es ahí un anda. Poco lo que sí, sí, sí. Tipo humor inglés, así, humor, sí, fino, humor inglés, de dejar, sí, las cosas caer y no decirlas de manera demasiado obvia, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de tu Galicia, ya que has sacado el tema, porque es consustancial en tu persona y en tu obra, y aquí, desde luego, sale Galicia constantemente, tu ría de Vigo en el último barco. Vamos ya con la ambientación, vamos a empezar por allí, porque en tus novelas la atmósfera es muy determinante, muy, muy importante. Todas ocurren en la ría, en Vigo, y todas tienen, digamos, ese perfume, ¿no?, o esa atmósfera, ese clima, que es tu paisaje. Bueno, tu vida está allí, ¿no? Sí, yo nací, crecí en Vigo, a orillas del mar,
y vivo en Madrid desde el año 89 y estar, sentarme a escribir es mi manera de estar de vuelta y entiendo que además lo que me compensa a mí del viaje de escritura es un viaje casi corpóreo que hago cuando, cada vez que me siento a escribir y a mí me importa ese lugar del mundo desde el que se pueden contar las cosas importantes, cosas trascendentes o cosas más intrascendentes, pero desde cualquier lugar pequeño se puede explicar las cosas mayores. Lo universal es lo local sin paredes y para mí lo local pues es viajar a la ría y ver los mariscos y los pescados y las lonjas y el clima brumoso y el barco que cruza todos los días de Vigo a Cangas y a Moaña y las Islas Díez que protegen el territorio de los embates del Atlántico. En fin, es un lugar además fantástico para ambientar una novela policíaca porque hay frontera, hay mar, hay monte. El mar está en todas tus cubiertas. Todas mis cubiertas. Fíjate, hay dos cosas. Cuando yo estudiaba en el bachillerato, pues éramos 40 los alumnos o así, y había dos cosas que eran consustanciales a todos, que nos hermanaban a los 40. Una era que todos teníamos a alguien en la emigración. Un padre, un tío, un abuelo, alguien había emigrado en casa siempre, en todas las familias. Y la otra era que todos teníamos a alguien que había trabajado en el mar o que trabajaba en el mar. Como marinero, como armador, en un astillero, en una conservera, pero eso a todos los vigueses nos hermanaban esas dos condiciones. Y cuando cierro los ojos y pienso en mi tierra, lo primero que me llega es el olor de la marea baja. Es inevitable pensar en el mar e inevitable pensar en la mesa. Los gallegos somos el ser vivo después de la morsa que más marisco consume y es muy difícil pensar en mi tierra sin pensar en viandas que generalmente están llenas de productos que sacamos de la ría. Además de todo lo que estás describiendo, de esa enorme riqueza, hay una gran cultura también. Galicia es una comunidad riquísima, ha dado escritores extraordinarios, Valle Inclán, Cunqueiro, Torrente Ballester, tantos otros. Pero es territorio de leyendas, es territorio también de maleficios, ¿no? Un poco, sí, de meigas, sí, que a ver las ailas, sí. Sí, y ahí, bueno, allí tenemos a la Santa Compaña rondando los caminos. Bueno, Cunqueiro, precisamente, en el prólogo de un libro de Xavier Domingo, maravilloso, que es Comer en Galicia, en el prólogo habla de los gallegos como seres antropológicamente complejos, porque somos descreídos y crédulos a un tiempo. Y es verdad que somos desafectos un poco, pero todo, siempre dejamos el por si acaso, el ave las ailas, el no, hay que tener cuidado con las cosas, con lo que se dice. Y luego somos un pueblo, en general, o sea, muy amable, muy cordial, pero relativamente desconfiado. Cuando alguien te hace una pregunta, tú lo que quieres es ver por dónde vienen los tiros, de ahí que se responda generalmente con otra pregunta que no tiene más misión que desentrañar la intención del interlocutor. Esas maldiciones, por ejemplo, en la playa de los ahogados, ¿recoges alguna? Se mezclan, sin embargo, en tus novelas, Domingo, con una palpitante actualidad. Está allí la Galicia, el Vigo real, el Vigo de hoy. Y esa mezcla fascinante yo creo que también enriquece, ¿no?, un poco tus propios casos. Es decir, que son crímenes, pero que de pronto nos retrotraen, nos invitan a abrir el pasado, la puerta del pasado mágico de Galicia también. Puede ¿no? ser por un lado el pasado mágico y por otro, como dices, el presente. O sea, mi policía, que se llama Leo Caldas, cuando sale de la comisaría todas las tardes, tiene la buena costumbre de parar en la taberna de Eligio a tomarse un vino blanco que no tiene ni que pedir, porque Carlos, el tabernero, que es amigo de los dos, amigo mío y en la realidad fue hasta su muerte, y amigo de Caldas en la ficción lo será siempre, le pone un vino cada vez que entra al bar. Pues los lectores pueden hacer ese mismo recorrido o pueden cruzar la ría como cruza Caldas cuando investiga qué sucedió con Mónica Andrade o parar en el Marusía, que es donde paran ellos a comer y comer lo mismo. En fin, se puede hacer un recorrido. Es una suerte de mezcla de ficción y realidad. De hecho, la novela está trufada de personajes reales.
Hay una parte fundamental, la mujer desaparecida trabajaba en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo como maestra de cerámica, y muchos de los ceramistas, de los luthiers, que están recogidos con nombre y apellidos en el último barco, son personajes reales que tuvieron la audacia y la generosidad de dejarme que los convirtiese en personajes literarios. Leo Caldas, Domingo, tu gran creación, tu detective, Agatha Christie, apostó por Poirot, por algunos otros. Marple, sí. Por todo. Y tú has apostado desde el principio por un inspector, Leo Caldas, le has dado ya 3 novelas, 3 casos, el último está siendo un éxito extraordinario, El último barco, Los otros. Yo tengo este con la edición número 21, que esto en España es un verdadero acontecimiento. Ha funcionado, por lo tanto, sin ninguna duda, entre los lectores, Leo Caldas. Pero, ¿cómo lo construiste? ¿Cuál fue? ¿Tuviste un modelo para este inspector tuyo? Bueno, los personajes nacen vivos de un autor, entonces yo creo que es normal que tengan parte de la carga genética, del ADN de la persona que los escribe. Caldas y yo tenemos muchas cosas en común, los dos crecimos y vivimos en la misma zona, en el mismo rinconciño del mundo. Estamos hermanados por tener un padre bodeguero, los dos, el mío lo fue, el suyo es. A los dos nos gusta la mesa, tenemos amigos comunes, vamos a las mismas tabernas. Yo durante varios años hablé de comida y hablé de libros, y ahora hablo de fútbol, de mi Real Club Celta de Vigo en la radio, y Caldas acude a la radio también. Entonces tiene un poco del mundo que conoces, pero claro, luego él tiene su vida, y no es que sea Caldas sea un trasunto de mí en absoluto. Él tiene su vida y tiene otra forma de entender las cosas. Fíjate, es curioso, me dices, ¿cómo lo construyes? Y yo creo que no lo construyo, lo descubro. Lo voy descubriendo poco a poco. Al principio te confieso que además Caldas me parecía un tipo demasiado triste y me parecía un poco, sí, un poco melancólico además. Yo pensaba, joder, este tío, ¿cómo es? Siempre está tan ensimismado y tal, da un poco de pena. Y después con el tiempo lo he conseguido interpretar. Y he entendido que es un policía metódico, es un policía constante, pero lo que le mueve no es un sentido estricto del deber, lo que le mueve es la compasión, le mueve la piedad y la capacidad de alguna manera aminorar el dolor de la gente que sufre. Y él entiende que él, como muchos, como jueces, como médicos, como bomberos, como tanta gente que se dedica a profesiones de servicio público, tiene en su mano aminorar el dolor de gente que lo está pasando mal, que está padeciendo. Y a eso es a lo que se dedica, y eso es lo que le mueve, y eso es lo que le conmueve, y lo que me acaba conmoviendo a mí como autor cada vez que voy descubriéndolo. Veíamos en la película y en las novelas de Agatha Christie que Poirot no tenía especial interés por las víctimas. Uh-huh. Sí, por quién las había sacrificado, y cómo, y cuándo, y por qué, pero no quiénes eran, a qué se dedicaban. En cambio, es verdad que Leo Caldas, en El último barco, cuando desaparece una mujer, se pone a buscarla inmediatamente, por supuesto, pero al mismo tiempo quiere saber quién es, quiere conocer su entorno, su familia, sus sentimientos, de manera que abres otro abanico allí. Es una novela más psicológica, es criminal, es una novela de acción, pero es una novela también psicológica, ¿no? Bueno, a mí me interesa más que el saber quién, el saber los porqués, y el conocer, y el dónde, y qué lugar, y cómo afecta. No me interesa tanto, además, el mal, ni señalar a un culpable. Lo que sí que me interesa es contar cómo se altera y cómo evolucionan las personas que se ven afectadas por un crimen, como, bueno, en este caso por una desaparición, cómo una desaparición produce una tensión tremenda, pues en la familia más próxima, pero luego esa piedra que cae al agua va extendiéndose en círculos concéntricos, va afectando al trabajo, va afectando al vecindario, afecta a la propia comisaría, genera tensiones a medida que la desaparición trasciende y acaba siendo Vox Populi, y los medios de comunicación toman, cogen el megáfono y hacen alusiones más o menos constantes y más o menos afortunadas a la desaparición de una persona, sin darse cuenta del dolor que en ocasiones pueden producir, a pesar de que son una ayuda esencial en la resolución de muchos casos. En fin, me interesa todo eso, me interesa cómo se alteran las piezas de la mesa y cómo Caldas poco a poco va intentando colocarlas en su sitio. No puede cerrar las heridas, no puede. Hay Ojos de Agua, es un asesinato. La Playa de los Ahogados es un asesinato de un marinero también. Él no puede devolver la vida a la gente que se ha muerto, pero sí puede de alguna manera reconfortar a los que
estaban cerca y se han visto heridos de alguna manera por la muerte de un ser querido. Y lo que también puede, Domingo, ya como lo digo como lector, es documentarnos sobre realidades que desconocemos, porque si Caldas tiene que ir al puerto de Vigo, nos vas a contar un montón de cosas de los marineros, de los barcos, de las bateas, de las técnicas de pesca. Si Caldas va a la Escuela de Artes y Oficios, nos vas a contar cómo trabajan los profesores, la cerámica, el barro, los hornos. Quiero decir que hay, digamos, un gran lujo, hay una gran generosidad, ¿no?, en lo que es la escena, los detalles, ¿no? En las novelas policíacas todo va un poco más manga por hombro, el decorado es mucho más ligero, ¿no? Aquí, sin embargo, todo tiene peso, todo tiene solidez, y tú dedicas un tiempo, sin aburrir a nadie, porque son descripciones muy, muy fluidas, sin embargo, a ilustrar al lector sobre los ambientes en los que transcurre la trama. Yo creo que eso sí que es una aportación tuya, ¿no? Puede ser. Puede tener que ver con que para mí el crimen es, bueno, es el acelerador de la historia, es la espina dorsal del pescado. Pero a mí lo que me interesa más, pues probablemente cuando yo empiezo a escribir, pienso en que voy a escribir sobre personas que están solas, por un lado, en el último barco. Hay gente que no puede hablar, que está condenada al silencio. Hay, muchas veces ves un documental de monjes contemplativos y dices, joder, mandaba yo todo a hacer puñetas y me marchaba a contemplar 2 meses y me quedaba nuevo. Pero una cosa es eso y otra cosa es encontrarte gente que no puede hablar porque no tiene la capacidad de hacerlo, y hay un personaje que se llama Camilo que no se puede comunicar o no se puede comunicar de una manera ordinaria, ha de hacerlo a través de dibujos. Y hay otra gente que no se puede comunicar y es aquella que no tiene con quién comunicarse. Y la soledad es abrumadora en las ciudades. La soledad que uno busca voluntariamente cuando se retira, la del ermitaño, es deliciosa. Pero la soledad en medio de mucha gente es humillante, es terrible. La gente que desde un cartón en el suelo sentado observa cómo pasa la gente y cómo discute o se abraza o sonríe o conversa, y él no tiene con quién conversar, ni con quién discutir, ni a quién dar la mano. En fin, quería hablar de esas cosas. Y por otro lado, antes hablabas de sin aburrir. Yo tengo la preocupación mía más honda es que el lector entre con facilidad en la historia. Yo creo que por eso tardo mucho en escribir los libros, pues los corrijo hasta la extenuación, porque intento que se vaya quedando todo en el colador, para que el libro sea muy líquido y sea fácil de leer y que suene bien. Tengo el convencimiento, cuando estoy escribiendo bien, de que las razones más que literarias o musicales tienen que ver con la sonoridad, con cómo suena, con que tenga el ritmo de olas de mar, que vaya manso y que vaya despacio y que vaya seduciendo el ritmo también del texto al lector. Y bueno, y a ellos a lo que me dedico. Como los grandes maestros directores de orquestas, el maestro Villar, bueno, ya toca de oído, ya toca de oído, conoce muy bien la técnica de la partitura, pero es verdad que su prosa, aparte de muy musical y una prosa excelente, es muy, muy fluida, es muy, muy suave, ¿no? Digamos, ¿no? Es menos suave el personaje que le has colocado al lado a Leo Caldas, Domingo, porque es muy típico, además, la pareja de policía de detectives es un clásico. Bueno, y si aquí no llama a la policía, vienen dos. Exactamente. Eso no me lo he inventado yo. Exactamente. Y la sombra de Leo Caldas, quien siempre, casi siempre le acompaña en sus casos, es otro agente, otro policía, que es aragonés. Y esto, ¿sí? Claro, aquí nos has tocado Rafael el corazón. Estevez, Rafael Estevez, el agente Estevez, sí, que es un gran personaje. ¿Y por qué es aragonés? Cuéntanos. Pues mira, es aragonés en primer lugar por cariño. Yo llevo 26 años compartiendo cama y mantel con aragonesa. Y bueno, mi otra casa está en Teruel. De Teruel, tu mujer sí, es de Teruel. Mi mujer es turolense, sí, su familia tenía un negocio en la Plaza del Torico. O sea, más de Teruel no se puede ser. Pero es verdad que tenemos diferencias en la forma de manifestarnos, de comportarnos. Nosotros somos más sinuosos, vosotros sois más directos en la forma de hablar. Tenéis, tenemos una forma parecida,
maravillosas las dos, pero un poco distintas de ver las cosas. Y cuando alguien tienes en tu casa que toca la campana todos los días y que te dice qué gallego eres, no puedes contestar así y tal, haz el favor de ser concreto, entonces te das cuenta de que muchas veces los tópicos esconden verdades rotundas que están detrás y que han construido poco a poco los cimientos sobre los que se edifica ese tópico. Pero Estévez además me permite muchas cosas. Estévez es un policía, bueno, es más rudo que la mayoría de la gente aquí, es muy grande. Es un tiarrón. Que mide 1,90 y tantos. Sí, pesa muchos kilos, sí, sí. Y quiere que le contesten como sí o no, y no quiere que le contesten las gallegadas, que le contestan todos, y tiene la mano larga. Y cuando alguien le contesta tres o cuatro veces una cosa que tal, pues se le escapa, a veces se le escapa un guantazo. Pero en cambio este vez es... compasivo también, defiende a los niños, defiende los temas de género, lo tienen preocupado, duerme en un sofá porque su chica está embarazada para no molestarlo, le da miedo que al volcarse él en la cama pueda hacer daño al bebé, en fin, es un tío generoso. Y además tiene una ventaja fundamental para mí, y es que es foráneo, es un forastero en mi tierra, y entonces a través de sus ojos yo puedo contar cómo es mi tierra a los demás. Tener un aragonés, tener a Estévez, me permite contar Galicia, me permite que alguien se asombre por un paisaje, que alguien se asombre por un olor de una marea, que alguien se asombre por una puesta del sol morada que hay maravillosa encima del mar, o que no entienda cómo funcionan las nasas, como tú comentabas antes, o unas artes de pesca determinadas, o cómo se cuecen los percebes, cuánto tiempo, todas estas cosas, en vez de contarlas yo con con una narración que podría resultar un poco premiosa, lo que hago es hacer que Estévez las pregunte, y así, mientras los demás personajes le van contando todas esas cosas a él, yo se lo voy contando también al lector con toda naturalidad, a través de diálogos entre ellos, que además muchas veces son bastante divertidos, o por lo menos a mí me divierten la diferencia de ver las cosas entre unos y otros. Eso es muy importante, y es la próxima pregunta, Domingo, porque ya tenemos a tus dos policías, Leo Caldas y Rafael Estévez, en plena acción, suena el teléfono, hay una desaparición, un crimen, allá que van, a ver qué encuentran, pero ¿por qué son diferentes? ¿Por qué están triunfando? ¿Por qué tienen una serie? ¿Por qué los has convertido en personajes? ¿Cuáles son las características de este inspector y de este agente que realmente les diferencian de lo que podrían ser policías reales, o son policías estrictamente reales y tú los has traído a una serie muy realista? No, yo me documento hasta la extenuación en todo lo que no es el caso policial, pero en lo que concierne al procedimiento, a la forma de trabajar de los policías, no me documento nada. Prefiero dejarlo un poco a la intuición, a pensar qué haría yo si estuviese en esta situación. Y para mi sorpresa, mis libros tienen mucho lector entre policías y jueces que me dicen que les gusta los casos porque les parecen enormemente realistas. Y es una cosa un poco curiosa cuando para mí lo más realista es todo lo demás, y precisamente eso está un poco dejado a mi parecer. Y yo no sé bien qué es lo que hace que los libros se hayan reeditado y que se hayan vendido a tantas lenguas y que se hayan traducido. No lo entiendo. Yo lo que sí sé es que muchas veces tengo conversaciones con el Domingo Villar, que soñaba con que alguien le leyera y que soñaba con que alguien le publicara hace muchos años. Y cada vez que desfallezco, cada vez que tengo un problema, hablo con ese Domingo Villar y le digo: Domingo, fíjate lo que me ha pasado, que estoy traducido, estoy en 30 países y van un montón de ediciones, y me da una colleja y me dice: haz el favor de no quejarte y céntrate en escribir. O sea, no sé por qué, pero estoy muy feliz con lo que ha sucedido. ¿Cuándo empezó todo, Domingo? ¿Empezaste a escribir muy de niño, a soñar con ser un escritor cuando eras un adolescente? A Pedro Iturburúa, que es mi profesor de literatura en bachillerato, no le sorprende mi oficio, ni a ninguno de los que me conocieron. Siempre fui un niño bastante fantasioso, escribía cosas desde canciones o pequeños poemas, cuentos, y luego esto es por degeneración. Empiezas escribiendo un cuento y terminas haciendo una novela. Cuando te das cuenta, pues has hecho algo un poco más ambicioso. Yo soñaba con escribir.
siempre he tenido, bueno, fabulado y siempre primero contaba mi mundo, que no era que contase mentiras, pero las adornaba la realidad y la adecuaba a mi fantasía, y después cuando el sonrojo me impidió ir diciendo cosas que no eran ciertas, pues traté de canalizar todo aquello a través de la literatura. Y siempre soñé con escribir, hago lo que más me gusta, no me cambio por nadie. Y es curioso además porque nuestro trabajo tiene dos vertientes bien distintas que conoces bien. Por un lado somos ermitaños y de repente sale el libro y te conviertes en exhibicionista, que es una cosa extraña, de la noche a la mañana pasas de estar al fondo en la cueva a ser apuntado con el foco. Yo confieso que a mí lo que me gusta, lo que disfruto de verdad, es de estar sentado en casa tranquilo con mi café, con mi chocolate de noche mientras mi mujer y mis hijos duermen, y estar escribiendo y pensando y rellenando mis cuadernitos, y eso es lo que disfruto de verdad, de andar el camino. Yo me imagino que en esos ratos nocturnos de soledad no estás tan solo, porque Leo Caldas está diciéndote: Domingo, acuérdate que hay que escribir otra novela. Esa es mi última pregunta, porque tus lectores están esperando ya para el año que viene, para cuando una próxima entrega de Caldas. ¿Sí? Espero no tardar 10 años. Yo no sé cuándo voy a tener un libro nuevo. Lo tendré cuando esté contento. Mi compromiso conmigo mismo no es hacer un libro en un plazo determinado, es hacer libros con los que me sienta satisfecho. Este último barco tardó mucho más porque tiré un manuscrito de 500 páginas que no me convencía. Me parecía que emocionalmente... A ver, ¿lo tiraste? Bueno, aproveché algunos pasajes, pero sí, básicamente lo tiré. ¿500 páginas? Sí. Sí, mis editores se llevaron las manos a la cabeza, tenía fecha de publicación, tenía precio, cubierta, título y todo, y decidí volver a empezar. Y bueno, en el último barco se habla de, en la Escuela de Artes y Oficios hay luthiers que fabrican instrumentos musicales, y el nuestro, el de escritor, es un poco parecido a cualquiera de esos oficios artísticos. Igual que el luthier elige las maderas, y nosotros elegimos personajes y elegimos un ambiente, y después la técnica es la misma en los dos casos, es dedicarle todo el tiempo y todo el cariño que exija el instrumento o que exija el libro. Y nos puede suceder lo mismo a los dos, que es que el luthier termina un violín y a lo mejor al rasgarlo con el arco no suena bien, y si no suena bien, pues hay que aprovechar las piezas que se puedan aprovechar y volver a empezar. No hay otra alternativa honesta. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces, va a haber intentos de muchos más libros. Lo que no tengo claro es si llegaré a puerto feliz. Seguro que sí, y más pronto de lo que el capitán prevé, porque Domingo Villar no solo es un gran artesano, es un gran artista, es un gran autor. La novela negra española le debe mucho, y los lectores realmente le agradecemos que nos haya hecho felices con sus tres entregas. Esta última, muy, muy recomendable, El último barco, un festín para los amantes de la novela en general y de la novela negra en particular. Domingo Villar, buena ruta, capitán, almirante, buen viaje y hasta pronto en tu querido Aragón, donde tienes muchas... Lo sé, querido Juan Bolea, sé que aquí tengo mi casa también. Hasta siempre. Gracias.